En la sede de la Galería Dos Columnas, ubicada en la ciudad de Bayamo, inició hoy una jornada de celebraciones por el 45 cumpleaños de creado el colectivo teatral Granma, agrupación que fue la primera de su tipo con que contó este territorio del suroriente cubano. Para la oportunidad se inauguró una expo contentiva de 45 instantáneas. Las mismas reflejan el quehacer de este grupo que marcó pautas en el devenir del teatro granmense y se propone continuar consolidando su línea ideoestética basada hasta ahora en el humorismo y la comedia de situación. Un conversatorio con jóvenes estudiantes de la Academia de Actuación tuvo lugar también en este primer día de agasajo que concluirá el próximo 20 de febrero, tras haber puesto a disposición del público una veintena de presentaciones teatrales. Entre ellas destacan Entrampados, La Virgen que aprendió a calcular, Cuentos de Camino, Comedia la Antigua y Payasadas Mágicas. Al homenaje al colectivo teatral Granma asiste como invitado de honor el Premio Nacional de Teatro Dagoberto Gainza. Jacqueline Pérez, en directo.